Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Legislaremos para hacer realidad la seguridad social universal, así como la protección de la familia, las mujeres, los niños, adultos mayores y grupos vulnerables, coincidieron los candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 1, 2, 3 y 4, Odniel García, Rocío Rebollo, Óscar García y Ali Gamboa, respectivamente, al presentar su agenda legislativa 2015-2018. Los tricolores presentaron su agenda legislativa con la presencia de Ivonne Ortega, secretaria general del CEN del PRI, Manuel Herrera Ruiz, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Yolanda de la Torre, aspirante a la curul federal por la vía plurinominal, y diversos sectores de la sociedad civil, quienes respaldaron una a una las propuestas. Actualmente se cuenta con 250 comunidades indígenas elegibles donde se realizan obras que incluyen recursos federales. Sin embargo, existen más de 1,000 comunidades indígenas en el estado, de las cuales Arturo Yáñez Cuellar, secretario de Desarrollo Social, indicó que no están reconocidas como comunidades indígenas más de 800 y por lo mismo son lugares a los que solo llega apoyo por parte del estado y los municipios. Desafortunadamente hay comunidades donde cuando va al INEGI a levantar una encuesta, el mismo indígena por una situación de no sentirse marginado o no reconocer cierta situación de su origen, niega la lengua, dijo. Laguna. El delegado estatal del IMSS, Víctor Roberto Infante, aseguró que la clínica número 24 del ejido Pueblo Nuevo, el 7, no desaparecerá como se ha especulado y que, por el contrario, esta se habrá de fortalecer en beneficio de los 5,000 derechohabientes que aquí se tienen. En respuesta a la queja presentada a este medio de comunicación por parte de algunos derechohabientes con respecto al pésimo servicio, falta de medicamento y de ambulancia para traslado que ofrece esta institución, el delegado negó el desabasto de medicamento, así como la falta de ambulancia, empero reconoció que sí hay problemas con el administrador. El Cabildo de Lerdo aprobó la propuesta de ampliación del plazo para que los locales con venta de alcohol realicen el pago de su licencia. La dependencia informó que será hasta el 31 de mayo la fecha límite para que puedan efectuar el trámite, y una vez terminada la extensión del plazo, no habrá tolerancia para los locales que no cuenten con licencia a la vista y con su refrendo al corriente, por lo que se harán acreedores a una multa. Seguridad. Por cargar con la puerta ajena, ahora carga con una sentencia de 3 años, 5 meses de prisión y a pagar una multa de 13.700 pesos. Así se lo hizo saber el juez que procesó por el delito de robo agravado al sentenciado Hugo Moreno García, de 22 años, a quien detuvo la Dirección Estatal de Investigaciones. El delito fue cometido el pasado 13 de junio del 2014, cuando Moreno García robó una puerta metálica de un domicilio ubicado en la colonia Ciénega, y cuando se daba a la fuga con la puerta a cuestas, lo interceptaron los agentes de la DEI adscritos a la fiscalía, que al cuestionarlo se dieron cuenta que la puerta metálica se la había robado y fueron a buscar a los dueños, quienes más tarde se dirigieron a la fiscalía a denunciar formalmente el hurto. En la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil de Durango Capital fue ingresado Ociel Romero Domínguez Silva, de solo 5 años, quien poco antes había sido atropellado por un taxi que conducía Jorge Antonio Palomares Chávez, de 38 años, quien fue detenido y junto con el vehículo puesto a disposición de la fiscalía. El accidente se registró la tarde del pasado lunes en la esquina que hacen las calles de Venezuela y Bolivia de la colonia Francisco Zarco, cuando el menor trató de cruzar una de esas calles y lo impactó el auto Chrysler modelo 2011, blanco con verde y placas del servicio público local sin sindicato, que conducía Jorge Antonio Palomares Chávez, de 38 años. Información nacional. Nacional. La organización internacional Human Rights Watch urgió a la Procuraduría General de la República a trabajar en una serie de acciones para combatir la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. En una misiva dirigida a la procuradora Arely Gómez, el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, recomendó abordar la impunidad que se repite en los casos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Más de 60 organizaciones sociales, integradas en el Frente Nacional por los Derechos de la Infancia, criticaron los retrasos de los estados para armonizar sus legislaciones con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Reprocharon que, a pesar de que el plazo vence en junio, solo Durango, Colima, Zacatecas y Baja California han aprobado sus propias leyes, pero con errores de la norma federal. Información deportiva.
En una ceremonia importante para el deporte duranguense y teniendo como escenario el Auditorio del Pueblo, fueron abanderados los deportistas que representarán al estado en la Olimpiada Nacional 2015, quienes se comprometieron a dar el máximo esfuerzo para lograr importantes lugares en este certamen, el cual tiene como sede los estados de Nuevo León y Jalisco. La ceremonia de abanderamiento estuvo encabezada por el secretario de Educación, Héctor Vela Valenzuela, quien les dijo a los integrantes de la delegación duranguense: "Estoy seguro que ustedes sabrán de honrar los colores de Durango al portar este banderín que hoy hacemos entrega. Sabemos que regresarán con buenos resultados", dijo. Los Tigres sacaron la mitad de su pase hacia la siguiente ronda de la Copa Libertadores al vencer 2-1 al Universitario de Sucre en Bolivia en la ida de los octavos de final. El equipo de Ricardo Ferretti no tuvo una misión sencilla, pues debió venir de atrás en el marcador para sacar la victoria. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.